que se conectan con nosotros en esta noche a través de Facebook, de las redes sociales, también a través de nuestro canal de YouTube. Es para nosotros siempre una bendición poder estar junto con ustedes estudiando los dichos de la boca de nuestro Rey. Así es que bueno, en esta noche continuamos con la gran aventura, un recorrido por la Biblia. Y pues estamos ya en el libro de los, el libro de los jueces ya lo terminamos. Así es que ahora estamos en Primera de Samuel. Así es que con la ayuda de nuestro Padre vamos entonces a comenzar el estudio de esta noche. Sin antes hacer la bendición, pidiéndole al Padre aquí que pues nos ayude y dándole gracias sobre todo, ¿verdad? Que Él nos da el privilegio de poder estudiar los dichos de su boca. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu la'asot bedibrei Torah, Nevi'im ketuvim brit harasha, b'shem Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, Nevi'im, Ketuvim, Brit Hadasha, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, comenzamos entonces con los siguientes capítulos. Estamos aquí estudiando los profetas, ya pasamos el libro de Josué, ya también terminamos el libro de los jueces y ahora estamos en Aleph Shmuel. Aquí lo tenemos en hebreo y en español. Nevi'im quiere decir los profetas y Aleph es primera, Shmuel de Samuel. Así es que los profetas, primera de Samuel, Nevi'im, Aleph, Shmuel es nuestro estudio de esta noche. Y bueno, vamos a hacer aquí un recuento de lo que estuvimos estudiando el último miércoles sobre la vida de Shmuel, Samuel. Ahí tenemos unas fotografías representando a su madre Hanna o Ana, a el padre de Shmuel, que su nombre era Elcana, y también el sumo sacerdote Elí. Ahí vemos dos fotos que pues nos ayudan para la introducción de hoy, para retomar donde nos habíamos quedado en nuestro último estudio. Sabemos de que Hanna oraba por tener un bebé y el padre escuchó su oración. Ella le prometió: si tú me bendices y me das un varón, yo te lo voy a entregar a ti para que él te sirva. Y bueno, pues lo tuvo que llevar al Mishkan. Sabemos que el templo todavía en sí, el Beir HaMikdash, no existía todavía, sino que todavía los israelitas estaban en el Mishkan o el tabernáculo de reunión. Y bueno, ahí vemos este recordatorio. Y entonces el niño Shmuel, Samuel, creció allí al lado del sumo sacerdote Elí. Elí era un sumo sacerdote y pues Shmuel crece al lado de él. Me encantan estas fotos aquí porque una muestra cómo el niño barría, pero también se encargaba del estudio de la Torah. Y entonces aquí ya vemos que en estas fotos él va creciendo un poquito más y pues ahí está ya teniendo trabajos ya más no sé si más importantes, no le quiero llamar así, pero de más responsabilidad. Él estaba ahí, se ve limpiando la menora. Sabemos que se cambiaba el aceite, ¿verdad? El aceite de oliva para encender la menora. Y luego también al lado derecho, una vez más, un representativo del sumo sacerdote Elí. Y pues ahí preparando el incienso, el incensario con el incienso. Y leímos en la última, creo que fue en el capítulo 2, ¿verdad? Donde al niño Shmuel, pues se le hacía unos delantales especiales muy parecidos a los del sumo sacerdote Elí. Y ahí es donde nos habíamos quedado hasta la última vez que estudiamos sobre la vida de él en el capítulo 2.
Así es que hoy, con ayuda del Eterno, vamos a entrar ya al capítulo 3 de Alef Shmuel, Primera de Samuel, capítulo 3. Y en vez de la Reina Valera, me está gustando bastante, cambio algunas palabras, las comparo con, ya sea con el Humash, o con la Torah Emet, o incluso con la misma Reina Valera, pero me está gustando mucho la Biblia textual tercera edición, así es que esta es la Biblia que estaremos utilizando. Una vez más, he cambiado algunas palabras, yéndome también con el diccionario bíblico para darle un mejor sentido al estudio. Así es que bueno, comenzamos entonces en el capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Yud-Heh-Vav-Heh en presencia de Elí. Y en aquellos días la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh era escasa, no había visión manifiesta. Por ese tiempo, aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios, y estando Samuel acostado en la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, en la cual estaba el arca de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y esa palabra en hebreo es hineni. Entonces vemos de que el sumo sacerdote Elí, pues él ya estaba anciano, ¿verdad? La lámpara de sus ojos se iba apagando. En algunos diccionarios encontré que hablaba de que también, donde dice que no se había apagado la lámpara, que también estaba refiriéndose a la menora, pero cuando estudiamos más nos damos cuenta que no puede ser la menora, porque la menora estaba encendida todo el tiempo. También aquí podemos ver en este versículo 3 de que dice que Samuel, mire qué hermoso, él literalmente vivía, él dormía allí en la casa del Eterno. Qué precioso. Yo trato de imaginarme eso, de estar allí 24 horas al día, 7 días a la semana, y era lo que el niño Samuel estaba viviendo desde niño hasta que pues fue un hombre. Y dice que allí, mire, donde él estaba, estaba el arca de Adonai. El arca de Adonai estaba obviamente allí en esa casa. Y luego dice de que el Eterno llama a Samuel. Y entonces usted y yo podemos utilizar esta frase en hebreo, hineni. En nuestras oraciones decirle a nuestro Abba Kadosh, hineni, heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. La labor, el trabajo es mucho que hay que hacer, los obreros son pocos, pero hineni, digámosle eso a nuestro Abba como Samuel, diciéndole, heme aquí, hineni, usa mi vida, Señor. Y entonces dice, enseguida corrió a Elí diciendo, hineni, puesto que me has llamado. Respondió, yo no he llamado, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Yud-Heh-Vav-Heh volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, hineni, puesto que me has llamado. Y él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve, acuéstate. Y Samuel no conocía aún a Yud-Heh-Vav-Heh, pues la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh todavía no le había sido revelada. Cuando yo estoy leyendo esto, hermanos, aquí tenemos que por varias veces, ya van dos veces, el niño Shmuel escucha la voz del Eterno. Usted y yo sabemos que es la voz del Eterno porque ya lo hemos leído en las Escrituras, pero el niño Shmuel no sabía. Por eso él corría a donde el sumo sacerdote, a donde Elí, y le decía, me estás llamando.
Y las dos veces el sumo sacerdote le dice, no, ve, acuéstate, yo no te he llamado. Y el versículo 7 me llama tanto la atención porque dice, y Samuel no conocía aún a Yud-Heh-Vav-Heh. Y yo digo, ¿cómo es posible que Samuel todavía no lo conocía? Si desde niño sus padres, su madre lo había prometido al Eterno, sus padres lo llevaron a la casa del Eterno, allí creció, allí estaba aprendiendo todo. Mas, sin embargo, dice el versículo 7, Samuel no conocía aún al Eterno. Y luego termina ese versículo diciendo, pues la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh todavía no le había sido revelada. Cuando yo leí este versículo 7, inmediatamente yo pensé en Yeshua, porque dice que aún no conocía al Eterno porque la palabra de el Eterno todavía no le había sido revelada. Pero si él ahí estudiaba, él leía sin duda la Torá, él estaba de Shabbat en Shabbat ahí, no solamente con toda la congregación de Israel, sino con el sumo sacerdote. Entonces, este versículo me llamó tanto la atención, decía yo, ¿cómo es posible que no lo conozca? Si ahí estaba trabajando. Pero aquí dice algo bien clave, la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh no le había sido revelada. Entonces me fui al hebreo, cuando estas cosas me llaman la atención, me voy a todo lo que puedo ir para investigar más. Una vez más, ¿cómo es posible que Samuel no conocía aún al Eterno? ¿Cómo es posible que la palabra del Eterno todavía no le había sido revelada si allí vivía toda su niñez? La palabra en hebreo es yadá, yadá, y es un verbo. Y esta palabra yadá se traduce como entender, experimentar, reconocer, mostrar, responder, discernir, conocer. Pero dice el diccionario que no es en un sentido superficial, ni siquiera intelectual, sino que es en un sentido tan profundo e incluso íntimo en ciertas ocasiones, que esa misma palabra donde dice, vamos a regresar aquí, que todavía Samuel no lo conocía a Yud-Heh-Vav-Heh, esa palabra yadá para conocer es la misma palabra que es utilizada en Bereshit capítulo 4 versículo 1. En Bereshit 4, 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva. En hebreo su nombre es Javá. Perdón. Entonces, dice, yadá Adán a su mujer Javá. Habla de algo más íntimo. Perdón. Quiere decir, hermanos, venía a mi mente cuántas veces quizás nosotros venimos de vivir una vida donde enseñamos la palabra, leemos la palabra, nos congregamos, ayudamos en la congregación en donde estamos, pero todavía no hemos experimentado yadá, yadá, ese conocer íntimo, esa relación íntima con el Eterno. Y me sorprende, creo que ahí hay una lección tan importante en este versículo 7. Creo que tristemente la mayoría de personas, aún los que están en la Torá, creo que hay un número muy grande donde todavía no hay yadá con el Eterno. Esa intimidad,
creo que fue Job el que dijo: antes de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Entonces, aunque Samuel trabajaba en el templo, aunque Samuel era la mano derecha del sumo sacerdote Elí, por decirlo de alguna manera, todavía él no había experimentado Yadá. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿tú y yo experimentamos Yadá con el Eterno? ¿Experimentamos esa conexión del alma, del corazón? ¿O solo sabemos, por ejemplo, el séptimo día Shabbat y lo hago y ya? ¿O en Shabbat tenemos esa conexión, ese Yadá, que es profundo, que es íntimo con el Eterno? Recordemos que también esa intimidad para nosotros viene a través de Yeshua. Mire, le voy a volver a poner ese versículo 7. Dice: pues la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh, la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh no le había sido revelada. Por eso él no conocía al Eterno. Y en ese tiempo, pues era nada más la Torah escrita. Pero para nosotros, esa palabra, la Torah, es Yeshua. A través de Yeshua, nosotros tenemos acceso a poder llegar al lugar de intimidad con nuestro Padre. Así es que esa palabra espero que quede en nuestro corazón. Samuel estaba ahí todos los días, ahí vivía, ahí dormía, ahí aprendió, ahí trabajó, al lado del sumo sacerdote. Mas sin embargo, él todavía no había experimentado Yadá. Quiera el Padre que usted y yo conozcamos al Eterno, pero de verdad, de una manera Yadá. Seguimos entonces. Versículo 8. Y volvió Yud-Heh-Vav-Heh a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo: Hineni, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que Yud-Heh-Vav-Heh estaba llamando al joven. Por lo que Elí dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si te llama, dirás: habla, Yud-Heh-Vav-Heh, que tu siervo oye. ¡Wow! ¡Qué consejo tan poderoso! Por tercera vez, dice que el Eterno llamó a Samuel. Y entonces ahí es cuando Elí se da cuenta de que pues era el Eterno que lo estaba llamando a Shmuel. Yo te pregunto, ¿el Eterno te está llamando a ti para hacer algo para su reino? ¿Cuántas veces has escuchado esa voz del Eterno llamándote y diciéndote lo que tienes que hacer para su reino? Samuel era un niño, era un joven. Él pudo haber puesto excusas. Pero Elí, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, Elí, lo estaba entrenando de la mejor manera. Aunque Elí no había entrenado muy bien a sus dos hijos como papá, a sus hijos. Pero con el niño Shmuel estaba haciendo un buen trabajo y le dijo: ve, y si escuchas esa voz, dile: habla, Yud-Heh-Vav-Heh. Eso, hermano, hermana, no importa la situación que estés pasando, no importa cómo tú te sientas o cómo el mundo te vea, si tú sabes en tu corazón que el Eterno te está llamando para hacer algo para su reino, contéstale de la misma manera que Shmuel le contestó y dile: habla, Yud-Heh-Vav-Heh, que tu siervo oye o tu sierva oye. Digámoselo. Habla, Yud-Heh-Vav-Heh. Habla, Eterno, habla. Hineni, Hineni, habla, que tu sierva escucha. Hace falta ese tipo de personas en las congregaciones. Hace falta ese tipo de personas en la casa de Israel que con valentía, con amor,
con humildad, con obediencia, le digamos, habla, Yurhei Babhei, habla, que tu siervo escucha. Que el Padre nos ayude a responder, porque Él tiene un llamado para cada uno de sus hijos. No es para algunos, es para todos. Diferentes llamados, sí, diferentes llamados, pero hay un llamado para todos nosotros. Entonces dice que Samuel fue y se acostó en su lugar. Entonces Yud-Hei Bab-Hei vino y se presentó. Y como las otras veces llamó, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Qué obediente el niño Shmuel a su líder. Qué obediencia de joven a su líder. Su líder le dijo, ve, acuéstate, y si vuelves a escuchar su voz, tú dile, habla, que tu siervo oye. Y fue exacto lo que Shmuel dijo. Hace falta también este tipo de obediencia en el cuerpo del Mesías. Hace falta que seamos humildes para tomar el consejo de los líderes que tenemos. Hoy escuchaba al More Rico esta mañana. Sabe que los miércoles a las 7 estudiamos, nos conectamos con él. Y él hablaba de algo muy parecido a esto. Se está perdiendo ese respeto. Y como siempre yo les digo, usted tiene que estar en un lugar donde usted sabe que ese líder está conectado con el Eterno, con la Torá, que está siendo guiado por el Ruach, que es humano. Sí, Elí, mire, falló con sus hijos, pero estaba haciendo un buen papel con Shmuel. Y se necesitan más personas como Shmuel, que sean obedientes a su líder y obedientes sobre todo a la voz del Eterno. Versículo 11. Y dijo Yud-Hei Bab-Hei a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel a todo el que la oiga. Le retiñarán ambos oídos. ¡Qué tremendo! En ese día ejecutaré contra Elí todas las cosas que he anunciado respecto a su casa de principio a fin. El sumo sacerdote Elí, un ser humano que falló en algo terrible, permitió que sus hijos profanaran el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Permitió que sus hijos prácticamente estuvieran manipulando a la gente cuando traían las ofrendas al altar de sacrificio. Permitió que sus hijos tuvieran relaciones sexuales a la puerta del Mishkan. Y la primera palabra que el Eterno le da al profeta Samuel, a Shmuel, le dice, ejecutaré contra Elí todas las cosas que he anunciado respecto a su casa. Mira, hermanos, tener el don de profecía sigue vigente. Claro que sigue vigente el don de profecía. Lo que pasa es que lo hemos confundido, ¿verdad?, con esos títulos de ahora llámenme profeta. Y hay un montón de gente que se hace llamar profeta y violan la Torá, pero se hacen llamar profetas. ¡Qué tremendo para Shmuel recibir como primer mensaje profético el decirle a su guía, a su maestro, a su rabí, a su coigadol, que el Eterno iba a terminar con él y toda su casa? Yo no me imagino estar en los zapatos de Samuel. Por eso yo desafío a la gente a decirles, cuidado con esos que se llaman profetas y te endulzan el oído. ¿Puede creer usted que ahora está de moda que hasta hay escuelas para profetas? ¿Dónde en la Biblia hay escuela para profetas? Que alguien me diga, por favor. No existe. Ese es el don que viene del Eterno para el hijo o la hija que él quiera usar. A través de la Escritura vemos hombres y mujeres con el don de profecía.
pero no porque fueron a una escuela que les enseñaran a ser profetas. Eso no es escritural. Y esa gran mayoría de profetas de hoy en día solo saben dar profecía para endulzar con mentiras y se atreven a decir, así dijo el Señor. A Shmuel, igual que al profeta Jeremías, igual que a los profetas de la Biblia, se les da un mensaje duro de llevar. Y en este caso era para su rabí, para su maestro Elí. Le dijo el Eterno, voy a ejecutar todo lo que he dicho en contra de él y de toda su casa, de principio a fin, porque le he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Elohim, perdón, y él no los refrenó. O sea, que Elí hubiera guardado su alma, su vida, si hubiera, los hubiera refrenado, si los hubiera frenado, pero él se los permitió. Y el Padre aquí nos habla, los padres de familia también con nuestros hijos, en las cosas que les permitimos hacer y decir. Aunque nuestros hijos no nos hagan caso, tenemos que decirles lo que dice la palabra del Eterno, no con bibliazos, pero sí tal cual la Torah lo dice. Con amor y respeto se puede decir la Torah. Elí falló porque él no los refrenó. Y mira las palabras del Eterno para Shmuel. Le dijo, la iniquidad que él hizo fue que dejó que sus hijos maldijeran a Elohim. O sea que Elohim está diciendo, maldecirme a mí es haber manipulado mis ofrendas, haber tenido relaciones sexuales en la puerta del Mishkan. Eran hijos que no estaban viviendo de acuerdo a la Torah, pero más que todo, ellos de verdad que violaron el Mishkan, la casa del Eterno. Y eso nos lleva también a pensar la santidad de la casa del Eterno, su presencia. Y ese era el mensaje que Shmuel tenía que llevar. Qué duro, qué tremendo. Dice, por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada. Mire qué duras palabras, jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y yo digo, claro, Elí sabía la santidad, tenía la Torá. En la Torá vemos la santidad que el Padre demanda para su casa. Y esto también me lleva a pensar en algo que hemos estado mencionando últimamente. El que peca adrede, ya conociendo la Torá, dice, es como pisotear la sangre del Mesías. El que peca conociendo adrede, sabiendo, entendiendo, y va y lo hace, es como pisar la sangre del Mesías. Aquí el mensaje que el Eterno le da al joven Shmuel para su rabí, para el Kohen Gadol Elí, es ni con sacrificios ni con ofrendas será expiada jamás la iniquidad de su casa. Mensaje tremendo. ¿Qué significa el nombre Samuel, Shmuel? Significa escuchado por Dios. Escuchado. Y aquí les puse en hebreo las letras del nombre Shmuel. Y abajo usted puede ver las letras en hebreo de Shma. Shema decimos nosotros. Shma Israel. Shma, escucha. Shma quiere decir escucha inteligentemente. Atento. Entender.
discernir, exclamar, pero mire también lo que significa fielmente obedecer, testigo. Entonces, su nombre, Shmuel, lleva la connotación de escuchar atentamente, entender y discernir y fielmente obedecer, ser el testigo de Elohim. Y aunque haya sido duro el mensaje que se le estaba dando a Shmuel, su mismo nombre conlleva a que él tenía que fielmente, no solamente escuchar, sino obedecer. Por eso cuando nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no es repetir, hermanos, no es repetir. Shema no quiere decir nada más escucha, oye, no. Conlleva a acción, conlleva a obedecer, conlleva a ser los testigos en esta tierra del Elohim de Israel. Conlleva a que nosotros seremos la sal de la tierra. Conlleva a que nosotros seremos fieles al pacto, a la bendita Torah. Pero muchas veces decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad y no entendemos. Shema connota obediencia, fielmente, testigo, escuchando, atentos, discerniendo, exclamando y obedeciendo. ¿Qué es obedecer? Acción. Shmuel, Samuel, tuvo que poner acción a esa profecía tan dura que el Eterno estaba dándole para el que había sido su maestro. Shmuel es un excelente nombre. Y nosotros tenemos un entrañable amigo y rabino, el rabino Shmuel Oppenheim, al cual amamos. Él es muy bueno para escuchar. ¿No es cierto, Ben? Él es muy bueno para escuchar. Ahora entiendo más porque su nombre es connota escuchado por Dios. Seguimos adelante. Y Samuel se acostó hasta la mañana y abrió las puertas de la casa. Mire qué privilegio el de este joven. Se levanta y su trabajo es abrir las puertas de la casa del Eterno. Aleluya. Qué hermoso ser levita y siervo. Es cierto que se paga un precio alto, pero yo me imagino a Samuel levantándose y abriendo las puertas del Mishkan de Yud Hei Vav Hei. Hermoso. Pero Samuel temía declarar la visión a Elí. Por supuesto, ¿qué ser humano va a estar contento con ese tipo de profecías? Y casi todas las profecías del Eterno son así, de llevar este tipo de noticia. Versículo 16. Entonces Elí, llamando a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Mire qué hermoso. Lo vemos una y otra vez a través de la escritura. El líder trataba a los levitas como sus hijos. El sumo sacerdote, Elí, llama a Samuel y le dice: hijo mío, Samuel. Ese es el corazón de un verdadero líder. Mirar a las ovejas sabiendo que son del Eterno, pero amarlas, y que cuando están orando, estamos orando, y una vez quiere orar solo por los hijos de uno, la familia de uno, y no puede, porque está eso adentro. No, pero tienes que orar de la misma manera por los hijos de los familiares, de la congregación, y no puedes, porque el Padre pone ese amor. Porque lo mismo que tú deseas para tus hijos de tus entrañas, deseas para las ovejas que el Padre ha puesto a que tú pastorees. Hijo mío, Samuel, qué amor, que el Padre nos ayude a los pastores a amar a las ovejas del Eterno. De esa manera, hijo mío, hija mía,
aunque sean mayores que uno, verlos como esas ovejitas del Eterno. Y Samuel le respondió: Hineni. Ya estaba entrenado a decir: Hineni, Hineni, heme aquí, Hineni. Y dijo: ¿Qué es lo que te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Así te haga Elohim y aún te añada, si me ocultas alguna palabra de todas las que te ha hablado. Entonces Shmuel le declaró todas las palabras y no le ocultó nada. Y él dijo: Yud Hei Vav Hei Es. Haga lo que bien le parezca. Elí por lo menos admitió que habían consecuencias por sus malas decisiones como papá de esos dos varones. Y él dijo: el Eterno, Él es. Y Él va a hacer justamente. Cuando dice que bien le parezca, Elí sabía que el Eterno, aunque fuera duro lo que venía, el Eterno es justo. Y justicia significa cuando hay un mal comportamiento, ¿qué hace la justicia, hermanos? Da un castigo. Y lo mismo hoy en día. Si alguien infringe la ley, robando o lo que sea, pues tiene que pagar la consecuencia de haber quebrantado la ley. Y así lo tomó Elí. Versículo 19 dice: y Samuel creció, y Yud-Hei-Vav-Hei estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, reconoció que Ishmael había sido designado como profeta de Yud-Hei-Vav-Hei. Yo creo que si Ishmael viniera a nuestras congregaciones en estos tiempos, no sería bien recibido. Sería mal visto, muy criticado. Es más, con la fama de este tipo de profecía, la mayoría de congregaciones ni lo dejarían entrar. Porque está el pueblo tan mal enseñado a lo que es la profecía, que un profeta como Ishmael diría: a ese no lo ha puesto Dios, solo cosas negativas habla, sola maldición habla, ese no es puesto por Dios. El pueblo de Dios pereció y continúa pereciendo por falta de conocimiento. No hemos entendido. Que el Padre nos ayude. Pero el pueblo en ese momento, dice Israel, desde Dan hasta Beersheba, entendieron que Shmuel había sido designado como un profeta de Yud-Hei-Vav-Hei. Y Yud-Hei-Vav-Hei se volvió a aparecer en Silo, porque Yud-Hei-Vav-Hei se revelaba a Samuel en Silo. ¿Y cómo se revelaba? Mire usted, ponga atención al versículo 21. Por la palabra de Yud-Hei-Vav-Hei. ¿Usted se acuerda del versículo 7 que leímos aquí? Y Samuel no conocía a Yud-Hei-Vav-Hei, pues la palabra de Yud-Hei-Vav-Hei no había sido revelada. No lo conocía porque la palabra no le había sido revelada. Y aquí dice el 21 que Yud-Hei-Vav-Hei se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de Yud-Hei-Vav-Hei. Hermanos, aquí parece un trabalengua, pero creo que es un medio trabalengua, pero bien claro. Yud-Hei-Vav-Hei se revelaba a Samuel en Silo. Hasta ahí, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo se revelaba? Dice, por la palabra de Yud-Hei-Vav-Hei. Quiere decir, por Yeshua. Por Yeshua. Yeshua es la palabra de Yud-Hei-Vav-Hei. Él es la palabra hecha carne. Y dice, y la palabra de Samuel
era para todo Israel. Si entendemos el versículo 7 y 21, usted y yo hemos encontrado a Yeshua en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Me parece tan maravilloso esto a mí. Vamos a entender un poquito más esto de la palabra. En Yohanan 1:1, bueno, del 1 al 3, Juan, Yohanan 1, del 1 al 3, dice: Bereshit haya hadabar. Se lo puse en rojo. Arriba está todo en hebreo, obvio, ¿verdad? Bereshit haya hadabar me Elohim. Ve hadabar haya tamid lifnei ha Elohim. Dabar. Ve hadabar. Shehaya kayam haya habitui shel Elohim atmo. ¿Qué quiere decir esto? Se los puse en hebreo la pronunciación, porque queremos ir más allá quizás para los nuevos. Esto es, en el principio, Bereshit, en el principio, Hayá, era el, era, perdón, Bereshit Hayá Hadabar me Elohim. En el principio era el Dabar de Elohim. Y el Dabar de Elohim estaba ante Elohim. Y el Dabar era la expresión, en hebreo, atzmo, imagen expresando, una imagen expresando, pero era la misma imagen, el mismo atzmo de Elohim. ¿No le parece maravilloso cuando estudiamos así en el hebreo? Cuando lo leemos en hebreo, es como que le da más sentido a que Yeshua es el Dabar de Elohim. Y el Dabar de Elohim estaba ante Elohim. Y el Dabar era la expresión. Dabar. Palabra, nosotros nos pusieron verbo, el verbo, pero el verbo es palabra. La palabra es el dabar. Y dice que esa expresión, esa, que son palabras, expresiones, dabar, era atzmo, era el atzmo, era la imagen misma de Elohim. Pero lo vemos mejor en el hebreo, donde dice: Ve hadabar shehaya kayam hayia habitui shel Elohim atzmo. Está hablando de que era, esa expresión era su misma imagen. Y cuando ya no logramos entender con este cerebro, podemos, hay dos cosas: pedirle al Ruach que nos ayude, o simplemente quedarnos y decir: mi mente, mi cerebro finito no puede entender semejante milagro, que las palabras de Elohim agarraron forma. Todo existía, perdón, este, el Dabar, el Atzmo, Atzmo, el Dabar, existía desde un principio con Elohim. ¿Por qué? Porque es uno, es un Ejad con Elohim, ese Dabar. ¿Por qué estamos estudiando esto? Por el versículo 7 y 21, que el Eterno se revelaba a Samuel por la palabra del Eterno. No, Jacqueline se revela a Marcelo por la palabra de Jacqueline, ¿verdad que? No, es que esto es el Eterno Yeshua. Por eso estamos estudiando esta palabra, Dabar, porque estamos encontrando a Yeshua. En Primera de Samuel, Aleph Shmuel, capítulo 3, Primera de Samuel 3, encontramos a Yeshua. Dice: todas las cosas fueron hechas por él. ¿Quién es él? El Dabar. ¿Quién es el Dabar? Yeshua. Y sin ello, ¿sin qué? Sin el Dabar, nada fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el Dabar. Y sin el Dabar, nada fue hecho. ¿Por qué? Porque en la creación lo vemos. Y dijo,
Dios sea. Y dijo Dios, hágase. Dijo, palabra, dabar. Por eso todas las cosas fueron hechas con el dabar. ¿Quién es el dabar? Yeshua. Si Elohim no pronuncia dabar, no pronuncia la palabra, pues nada hubiera sido hecho. ¿Y quién es esa palabra? Yeshua. Espero en el Eterno que esto esté teniendo un poco de sentido para entender el versículo 7 y 21. El término dabar toma un rol importantísimo en este texto. Toda vez que más adelante se nos dirá dabar, palabra. Pero en específico vamos a ver el versículo 14. De ahí primero, de Juan 1:1, Yohanan 1:1. Ve hadabar, dabar. Bekerev Elohim, Miheya Lebazar, Bayishon, Betoheinu, Benahase, Kevodó, Kemo, Hayehit, Bemino, Leaviv, Raj, Geset, Beemet. Ve hadabar. Y el dabar que el Eterno tenía en su seno. Es el versículo 14. En una traducción mejor para entender el versículo 7 y 21 de Primera de Samuel 3. Y el dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne. El dabar, la palabra que tenía en su seno, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su kavod, su gloria. Kavod es gloria, como la del único en su clase del Padre, pura, lleno de bondad y verdad. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién habla el versículo 14? Y la palabra y el verbo, la palabra, el dabar que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Estamos a punto de entrar a los Moadim de otoño. Prontamente ya viene Yom Teruah, luego Yom Kippur y luego Tabernáculos, Sukkot. Y creemos, hay varias versiones allá afuera, pero yo soy de mi opinión personal. No lo puedo decir así es porque yo no estuve. Pero en mi opinión personal, yo creo que él nació en Tabernáculos, en Sukkot. Dice que el dabar se hizo carne, el dabar del Eterno, y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su kavod, contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. En esta versión me gusta porque dice kavod como la del único en su clase del Padre. Único. Pura. Una kavod pura. Gloria, una shekinah. Más que shekinah, un kavod pura. Y estaba lleno de bondad y de verdad. Yeshua es la encarnación del dabar de Elohim. Se hizo carne. Cuando decimos encarnación es porque se hizo humano, se hizo carne. Yeshua es la mente de Dios en palabra hecha carne. Él es el plan de Dios hecho realidad. Eso es Yeshua. Por eso no son tres, no son dos, es un ejad. Es un ejad. Por eso aquí, no me voy a ir ahora al versículo 7, pero solo en el 21. Yud Hei Vav Hei se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de Yud Hei Vav Hei. Yeshua, aleluya, bendito sea él. Silo, ahora vamos a ver Silo como un recordatorio porque ya lo hemos visto antes. Silo, Shiloh, recordemos, fue la primer capital del reino de Israel
y fue la capital aproximadamente unos 369 años. Fíjese que esa ciudad de Silo fue asignada a la tribu de Efraín. En otras palabras, una capital que tuvo Israel, Efraín, y la otra capital de Judá, Jerusalén. Qué interesante, ¿verdad?, ver esto. Bueno, y pues se encuentra en lo que ahora es Cisjordania y Palestina. Durante el periodo comprendido entre el asentamiento de las tribus en la tierra de Canaán y el establecimiento del reino de Israel, durante este periodo fue su centro religioso. O sea, mientras todas las tribus estaban ahí en Canaán y se estaba estableciendo el reino de Israel, Silo fue el lugar, el centro de lo que se llevaba a cabo en todo, era su capital. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. O sea que ahí estaba, por eso Shmuel. Ahí levantaron el Mishkan, el tabernáculo, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yud-Hei Vav-Hei, el Dios de vuestros padres? Eso lo tomamos de Josué capítulo 18, hablando de Silo. Josué les dice: ¿hasta cuándo van a ser negligentes para que vengan a poseer la tierra que el padre, que Yud-Hei Vav-Hei le prometió a sus padres? Jeremías 7:12 dice: de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, Silo fue destruido antes de que el rey Saúl fuera establecido como el primer rey de Israel. Su destrucción fue permitida por Dios debido a la maldad del pueblo, como siempre. Y eso lo leemos en Jeremías 7:12. Entonces, aquí estamos viendo que en Silo, acabamos de leer todo lo que es Silo, allí se le aparecía. Óigame, si a Dios nadie lo puede ver, pero ahí se le aparecía a Samuel en Silo. Y se revelaba a través de la palabra. Hermanos, ¿cómo podemos entender el versículo 21 sin Yeshua? No sé, pero aquí lo vemos muy claramente. Se apareció imagen visible del Elohim invisible. Se reveló a Samuel por la palabra. ¿Quién es la palabra? Yeshua, que se hizo carne. Seguimos. No me quiero quedar mucho tiempo ahí. Vamos a entrar al capítulo 4, primera de Samuel, versículo 4, y aquí es donde comienza la historia de los filisteos y el arca del pacto. Primera de Samuel 4:1. Por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acamparon en Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos se dispusieron para el encuentro contra Israel, y extendiéndose la batalla, Israel fue derrotado ante los filisteos, los cuales mataron en el campo como 4,000 hombres de la tropa. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Yud-Hei Vav-Hei ante los filisteos? ¡Mire qué pregunta! Ellos sabían, fueron los filisteos que mataron como 4,000 israelitas. Y el pueblo de Israel dice: ¿por qué el Eterno nos ha herido? Ellos entendían que todo viene del Eterno. Esperemos que usted y yo también, y ya no le echemos tanto la culpa al diablo de todo. Traigámonos el arca del pacto del Eterno desde Silo. Allá estaba en Silo, porque allí estaba el Mishkan, era el centro religioso.
para que, dice, traigamos el arca del pacto de Urija y Bajei desde Silo, para que él pueda estar entre nosotros y salvarnos de mano de nuestros enemigos. ¿Por qué querían el arca del pacto y por qué sabían que al traer el arca del pacto desde Silo, entonces los iba a salvar de los enemigos? Vamos a ver, versículo 4. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Eterno, dice, de Jehová de los ejércitos, dice en la Reina Valera, de Yud-Hei-Vav-Hei-Sebaot, en hebreo, que habita entre los querubines, y estaban allí los dos hijos de Elí. Nombres que usted no le ponga a sus hijos, Ofni y Finés. Ah, es que eran los hijos del sacerdote. Sí, fueron los dos hijos desobedientes del sacerdote, no son nombres para ponerle a nuestros hijos. Y dice que ahí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, y estaban, mire, con el arca del pacto de Elohim, qué tremendo. Y cuando el arca del pacto del Eterno estuvo en el campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra se estremeció, imagínese. Y cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, dijeron, ¿qué es este estruendo de tan gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron que el arca de Yud-Hei-Vav-Hei había llegado al campamento. El arca, hermanos, es algo demasiado importante, demasiado. Por eso los filisteos entendieron y dijeron, ¿qué es esto? Y dice, este estruendo en el campamento de los hebreos. Y dice, se enteraron de que el arca había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, porque eso representaba la misma presencia del Eterno. Y dijeron, Elohim ha llegado al campamento. El arca, eso es lo que representa. El arca de Adonai, arca de Adonai, arca de Elohim, representa la Shekinah, la gloria, la presencia. Y aún los filisteos, que no eran adoradores del Elohim de Israel, habían comprendido que el arca significaba la presencia del Santo de Israel. Y ellos dijeron, primero tuvieron temor y dijeron, ha llegado Elohim al campamento. No dijeron, ha entrado el arca, porque ellos sabían que el arca era lo mismo que la presencia. Y decían, ay de nosotros, porque nunca ha sucedido cosa semejante. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de este Elohim poderoso? Este es el Elohim que golpeó a Egipto con toda plaga en el desierto. Qué triste que alguien que no es hijo de Elohim entienda lo que significa el arca, y que un hijo de Elohim no entienda lo que significa el arca. Qué triste, hermanos, será para nosotros si no entendemos que esa arca significa la presencia de él. Bueno, los filisteos lo entendieron y tuvieron temor y se acordaron de todas las maravillas que ese Dios había hecho. Versículo 9. Filisteos, esforzaos y sed hombres. ¡Wow! Palabras fuertes. Pórtense como hombres, para que no sean siervos de los hebreos, como ellos lo fueron de vosotros. Sean hombres y a pelear. ¡Wow! Y combatieron los filisteos, e Israel fue derrotado. Aunque estaba el arca, la presencia de Dios equivale al arca. La presencia del arca equivale a la presencia de Dios. Mas sin embargo, los filisteos combatieron
e Israel fue derrotado. Y cada hombre huyó a su tienda, y hubo una gran matanza, por cuanto cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Mire qué terrible. Y todo porque Elí le permitió a sus hijos hacer semejante desobediencia a la puerta del Mishkan. Y no solamente 30,000 hombres de Israel murieron. Mire el versículo 11. Y el arca de Elohim fue tomada. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos. Se llevaron el arca, hermanos. Aquí, esto es tan importante que vayamos viendo nosotros cómo se desarrolla la historia de lo que es el arca. De una manera cronológica. Debido a este pecado, debido a la desobediencia, ¿estaba el arca? Sí. ¿Y si estaba el arca, estaba la presencia del Eterno? Sí. ¿Qué pasó? Desobediencia. ¿Qué trae la desobediencia? Muerte. ¿Qué es desobediencia? ¿A qué desobedecieron? Desobedecieron a la Torá. Desobedecieron a los mandatos de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Por eso los dos hijos de Elí murieron. Porque desobedecieron la palabra, desobedecieron a Yeshua, desobedecieron la Torá. Porque la paga del pecado es muerte, porque pecado es violar la Torá. Y aquel mismo día, cierto hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Silo. Allá tenía que estar el arca, pero ellos la mandaron a sacar. En Silo, el arca tenía que estar en el Mishkan, pero no, la sacaron. Y por eso se la llevaron los filisteos. Y dice que rasgando sus vestidos y echada tierra sobre su cabeza. Recuerden, era un rito donde ellos acostumbraban por el luto, por el dolor. Y cuando llegó, he aquí Elí sentado en su sitial, atalayando como atalaya junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Elohim. Habían sacado el arca y no la tenían que haber sacado, pero debido a la desobediencia pasó lo que estaba pasando. Y cuando aquel hombre llegó a la ciudad para informar, toda la ciudad dio gritos. Y cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dijo: ¿qué significa todo este alboroto? Y aquel hombre se apresuró y llegó e informó a Elí. Y Elí tenía ya 98 años de edad, y sus ojos estaban ya fijos, pues no podía ver. Y aquel hombre dijo a Elí: soy el que ha venido de la batalla, hoy escapé de la batalla. Y le preguntó: ¿qué ha sucedido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel ha huido delante de los filisteos, y ha habido también una gran matanza entre el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, han sido muertos, y el arca de Elohim ha sido tomada. Terrible. Nunca tuvieron que haber movido el arca del Mishkan. ¿Pero quién lo hicieron? O sea, ya como dicen en inglés, the cherry on top of the cake. Ofni y Finés la llevaron a donde estaban allá en el campo de la pelea. Versículo 18. Y cuando hizo mención del arca de Adonai, aconteció que cayó de su silla hacia atrás junto a la puerta, y se le quebró la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado. O sea que era gordito. Él había juzgado a Israel 40 años. Este es el último de los jueces, sumo sacerdote y juez, 40 años.
Fíjese, cuando le dan la noticia de su hijo, la escucha, pero cuando le hacen la mención del arca es cuando él cae para atrás. Él amaba al Eterno. Era imperfecto como papá, pero amaba al Eterno. Su gran error fue permitirles a sus hijos pecar en el Mishkan. ¿Y qué dice que pasó? Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta y cercana al parto, al escuchar la noticia de que el arca de Adonai había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se agachó, pues los dolores la habían acometido, y dio a luz. Y en el momento de su muerte, las que estaban junto a ella decían: no tengas temor, porque has parido un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Ichabod, Ichabod, diciendo: traspasada, deshonrada es la gloria de Israel, porque el arca de Adonai había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Pobre mujer, le matan al marido, le matan al suegro, y lo más importante, aunque parezca que no, es que el arca de Adonai había sido capturada por los filisteos. Entonces, Ichabod no es un nombre que usted le quiere poner a un hijo. ¿Es bíblico? Sí. ¿Es un nombre de bendición? No. ¿Qué significa Ichabod? La gloria de Israel ha sido deshonrada. No es un buen nombre. Versículo 22. Dijo pues: llevada en cautiverio es la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido capturada. ¿Por quién? Por los filisteos. Imagínese. Estaba pasando lo que iba a pasar en el futuro cuando deshicieron el segundo templo los romanos y se llevaron todo lo que estaba en el templo, incluyendo, pues, bueno, no, me retracto, porque en el segundo templo ya no estaba el arca, pero ellos se llevaron la menora y los otros utensilios del segundo templo. Entonces, por eso le puso a su hijo Ichabod, porque fue llevada en cautiverio la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque la gloria de Israel es el arca. ¿Por qué? Porque el arca de Adonai representa la misma presencia de Adonai. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Sin el arca, la gloria faltaba en Israel. Elí fue el último de los jueces de Israel. Era a la vez el sumo sacerdote. Cuando le informaron de la muerte de sus hijos, quedó traspasado de dolor. Era un padre indulgente, pero mantuvo su serenidad ante la noticia de la muerte de sus hijos. Elí, con todos sus defectos, era un padre débil, con una piedad, pero sin carácter. Tenía un interés genuino en las cosas de Elohim. Cuando le dijeron que el arca había sido tomada, eso fue demasiado para él. Estaba sentado en una silla alta. Era un hombre grande y grueso. Y al oír la noticia de la pérdida del arca, entonces cayó hacia atrás y se desnucó. Y esta muerte, entonces, colocó a Samuel, a Shmuel, en la posición de ser el portavoz, el profeta. ¿Qué es un profeta? El portavoz de Elohim. Por eso yo repito y repito y repito y le pido al Padre: cuidado con esos títulos. Soy profeta de Dios y así dijo Jehová. Cuidado. Ah, es que estoy en la escuela de profetas. Cuidado, eso no es bíblico. Samuel ahora quedaba en la posición de ser el portavoz. Así es un prototipo de Yeshua. ¿Qué es Yeshua? La palabra, la expresión de Adonai. ¿Y cuál es la labor de un profeta puesto por Elohim? Ser la expresión
de Adonai. Al morir Elí, el último de los jueces, y era el sumo sacerdote por 40 años de Israel, ahora esta posición de portavoz, de profeta, de Elohim, cae sobre Samuel. Y este capítulo 4 concluye entonces con el relato del nacimiento del nieto de Elí, Icabod. Icabod era el hijo del sacerdote Finés. Usted recuerde, si el papá era sacerdote, los hijos eran sacerdotes, era por herencia. Icabod era el hijo del sacerdote Finés. Y pues su nacimiento ocurrió casi al instante de la muerte de su abuelito, el sumo sacerdote y último juez de Israel, Elí. Icabod quiere decir la gloria ha partido. También se traduce sin gloria. El nombre es probablemente una abreviación de Ahi Icabod o Ahai, es decir, se ha ido la gloria, se ha ido Icabod, Icabod, o ¿dónde está la gloria? Hermanos, con esto terminamos los capítulos 3 y 4 de Primera de Samuel. Hemos encontrado a Yeshua, sin duda. ¿Qué otro mensaje grande? Finés y su hermano violaron la Torá y la consecuencia fue muerte. Así es que vemos la Torá siendo obedecida y desobedecida. Obedecida por Samuel y desobedecida por los hijos del sumo sacerdote Elí. Y vemos la consecuencia: muerte. Hermanos, que el Eterno nos ayude. Que el Eterno nos ayude a cada uno de nosotros a obedecer la bendita Torá, recordando que el desobedecer la Torá trae consecuencia. Si tenemos tiempo y el Padre nos permite hacer teshuvá, como ahorita que estamos en los 40 días de hacer teshuvá, bendito sea el Baruch Hashem por esta oportunidad, estos 40 días de hacer teshuvá. Los hijos de Elí tuvieron tiempo, pero no vemos que ellos hicieron teshuvá, y por eso el final de sus días fue la muerte. Que el Padre libre nuestras vidas y nuestras generaciones, y que nosotros como madres y padres de familia podamos instruir a nuestros hijos conforme a la Torá, y que cuando la están quebrantando, usted y yo no seamos padres y madres alcahuetes. Que ellos estén mayores de edad, ok, pero nosotros recordarles lo que dice la Torá, y que si en nosotros está, no permitirlo. Si ya no está en nuestras manos, ya no está en nuestras manos, pero con los que están chiquititos, por favor, no permita que sus hijos quebranten la Torá bajo el techo de su casa, si ya son mayores de edad. Que el Padre nos ayude a todos. Que el Padre tenga misericordia de nuestras vidas y tenga misericordia de nuestras generaciones, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, en el nombre de Yeshua. Gracias, Abba, por tu palabra. Gracias por esta lección, Señor, aprendida en estos dos capítulos. Gracias porque pudimos ver a Yeshua claramente, Señor, especialmente en el capítulo 3, versículo 7 y creo que en el 21. Gracias, Rey amado, porque tú nos abres los ojos a estas cosas que antes no podíamos ver. El Dabar de Elohim, Adonai Echad. No dos, no tres, uno. Padre, ayuda a los que todavía no han llegado a entender que Yeshua es uno con Elohim, un Ejad. Ayuda, Padre, a tus hijos, a tu pueblo. Y sobre todo, ayúdanos a todos nosotros
a obedecer tu bendita Torah. Señor, que la vida de Samuel y la vida de Eli, y aún la vida de los hijos del sacerdote Eli, sean lecciones de vida para nosotros, Padre. Que podamos meditar y aprender y hacer teshuva. Ayúdanos en estos días, Señor, que estamos haciendo, Señor, el conteo para Yom Kippur. Estos días, Señor, donde tenemos que hacer esta introspección. Es fácil ahorita ver y decir, ay, Elí erró y los hijos de Elí erraron. Pero en este tiempo de Teshuvá, que podamos ver para dentro de nuestra alma y corazón y poder ver en qué yo he pecado. Que cada uno de nosotros podamos decir, en esto he pecado y hago Teshuvá y ayúdame a corregir, Padre. Esa es nuestra oración, Rey amado. En el nombre de Yeshua. Gracias, Abba Kadosh. Y ahora, Padre, vamos a obedecer su bendita Torah, como usted nos ordenó poder decir, el tener que decir, perdón, el Shema, todos los días, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Santo de Israel, hermanos, nos ayude de verdad. En estos días que estamos ahorita rumbo a los Moadim de otoño y sobre todo recordar que el 18 de septiembre, viernes al caer el sol, es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. El sábado 26, viernes 25 a sábado 26, es día global de Teshuvah, de arrepentimiento y oración, y el domingo 27 al lunes 28, 25 horas de Yom Kippur, ayuno, haciendo arrepentimiento, y el viernes 2 de octubre hasta el domingo 10 de octubre es Sukkot. Que el Padre nos ayude. Usted dirá, ¿qué puedo leer? Lee los salmos que se recomiendan, son el 17, el 27, el 32 y el 51, entre los muchos, pero esos cuatro, y hacer la introspección para poder hacer Teshuvah. Que el Santo de Israel les bendiga o nos bendiga y nos guarde, y que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él tenga rajem de nosotros, que Él nos conceda su perfecto shalom. Y el Eterno dijo, yo pondré mi nombre sobre los Bnei Israel y yo les bendeciré. Beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom. Amén ve amén. Shalom, shalom y Laila Tov.